una inyección, por lo menos económica. Y luego hay un ambiente tremendo, se da a conocer al pueblo. Luego es una fundación, la ADSS, que trata sobre todo para todas estas desgracias que tenemos. Hoy en día va a ser para la Fundación Ucrania, para todo lo que se recoja se va a mandar para Ucrania, ¿eh? Esas familias desvalidas que hay, todas estas familias que tienen que extraditarse a todos los pueblos de Aragón y a toda España, ¿eh? El fin de solidario es que nosotros somos una fundación desde el 2013, una fundación cooperativa del Grupo SS, y entonces, pues claro, buscamos fines solidarios, lógicamente. Y cada año pues buscamos pues la urgencia que en ese momento vemos que se necesita más, ¿no? Y nada, ¿y por qué en Urrea? Pues porque es nuestro pueblo. El Grupo SS, sabéis que son originarios de Urrea de Jaén, están empadronados aquí, aunque vivan en Zaragoza. Y lo que sí es cierto es que la directora, que son hermano y hermana, está la Ana SS, todos los fines de semana viene a Urrea. Tienen aquí instalada, como dijéramos, la oficina central, con lo cual desde la flota de camiones tienen una gran cantidad de camiones inscritos en Urrea de Jaén, lo que supone una inyección a lo mejor de 150.000 euros para un pueblo de 450 habitantes, con lo cual Urrea se tiene que volcar con el Grupo SS en todo lo que se puede hacer. Bueno, un poco se reúne todo, ¿no? Porque llevamos todo el colectivo ciclista, hacemos turismo, hacemos lo que nos gusta, la bici, recorremos paisajes bonitos y la gente está con demanda de estas actividades. Después de un parón que ha habido con esto del COVID, pues la gente está animada a hacer este tipo de recorridos y disfrutar de la bici. Es el momento, vamos ya con ese corte de cinta, cortamos, le damos ya la tijera. El segundo que ya han aprendido español, esta familia ucraniana ha cogido a el Urrea, eso merece un aplauso de verdad de corazón. 3, 2, 1, ¡salida! Suerte para todos. Sí, es la primera vez que participo aquí en una carrera cicloturista. Normalmente hago triatlón durante el año, pero mis colegas me dijeron que se apuntaban a esta carrera, entonces vine y voy a hacer el recorrido largo. Esperemos aguantar adelante todo lo que se pueda. Sí, seguro, más de 30 grados quedan hoy durante el día. Es una prueba que sobre todo el beber es algo complicado porque los botellines duran lo que duran. Y los avituallamientos vamos a intentar no parar. Si cogemos el agua en marcha bien y si no, a sufrir. Nuestros eventos son fundamentalmente eventos solidarios, sociales, donde buscamos objetivos que nos importan a todos como sociedad. En este caso es la ayuda para Ucrania. Los efectos de la guerra en muchas familias pues son de traslados, tienen que desplazarse, también es necesario llevar ayuda allí. Todo esto lo hemos hecho y lo queremos seguir haciendo con los fondos que vamos recaudando en los eventos. Soy nativo de aquí, entonces hace poco que he empezado en el tema de la bici, soy totalmente novato y es el segundo año que corro y voy a correr la corta, por supuesto. Es un poco la solidaridad de la causa y practicar el deporte en mi pueblo y hacer deporte en general. La verdad es que es una maravilla. Yo no puedo decir otra cosa. En la provincia de Teruel todo lo que se haga nos viene bien y sobre todo ya eventos de este nivel, ¿no? Como la SS Bike Tour, es pues una prueba de primer nivel, además con ciclistas conocidos, que ya empieza a tener una trayectoria consolidada e indudablemente para nosotros es una maravilla que tenemos la decisión indudablemente de apoyarla, no puede ser de otra manera. Sí, vengo de San Sebastián y es la primera vez que participo aquí. Y si vengo sin equipo, vengo solo con la familia. Tengo familiares en Belchite y por eso me acercaba aquí, conozco la zona. Sigo el ciclismo y como estoy mirando siempre en Facebook marchas, pues ya sabía que existía esta marcha. Ya lo sabía de antes que existía, gracias a Facebook. Voy a hacer la larga y me lo voy a tomar tranquilamente. Si hace calor, levantar el pie y ya está. Y beber agua.
Nosotras coordinamos a todos los voluntarios que están en el pabellón, que ya están en el pabellón preparando los bocadillos, la comida y demás. Y aparte están los voluntarios de carretera que los preparamos para que estén en todos los cruces que pasa la carrera. Pues avituallamientos hay 4. Los 4 con bebida y 3 con comida, que hay frutos secos, fruta y demás. Y este año además hemos hecho mucho hincapié en el agua porque con el calor que hace va a ser muy necesario. La repercusión mediática que tiene esta prueba para la provincia de Teruel, para Urrea de Jaén, hay que agradecer pues, a la empresa SESE, a la Fundación SESE, el trabajo que está haciendo y el compromiso con su municipio, que eso también es importante. Ahora va a crear una planta de potasa aquí en el municipio, creando puestos de trabajo. La implicación de gente del territorio, con raíces en el territorio, para desarrollar este territorio. Eso me parece extraordinario y nunca agradeceremos suficiente a esta empresa lo que está haciendo por la zona. Sí, es la primera vez que participo, soy de Barrachina, pueblecito de aquí de Teruel, y venimos con varios compañeros del Club Ciclista de Barrachina, así que a ver qué tal la experiencia. Hemos conocido la SESE pues, por prensa y porque algunos compañeros ya la han hecho otros años. Pues voy a correr la larga y expectativas, tranquilidad, porque con el día que va a hacer de calor, lo que dices tú, hay que tomárselo con calma y oye, cuando lleguemos llegaremos, ya está. No tengo ninguna meta de hacer tiempo ni nada, no, simplemente hacerla y disfrutar. No es la primera vez que venimos. Venimos desde Utebo, venimos el Club Ciclista Utebo. Si ves en nuestro maillot llevamos lo que es Fundación SESE, con lo cual para nosotros es importante venir aquí y colaborar pues, con esta fundación y con esta gran prueba. La verdad es que todo. A nivel deportivo pues es una prueba que está muy bien preparada y muchísima gente, pues ya ves, todos los colaboradores y bueno, y a disfrutar la mañana, que es de lo que se trata. La verdad que un día espectacular, con buena gente, buena compañía, la temperatura y el recorrido es muy bonito, la verdad que venía eso, a rodar, a estar con los amigos, pero cuando hemos girado a la izquierda en el cruce de la corta, nos hemos quedado solos, Miguel Ángel Casas y yo, que es mi amigo, y hasta meta los dos. Venía con idea de rodar, porque no me encuentro muy bien últimamente, ando con calambres y con mareos y tal, pero bueno, la verdad que... Pues oye, ¿será la tierra o el estar a gusto que se pasan todos los males? Pues al principio un poco de agobio, porque no estoy acostumbrada a hacer ciclos, que yo vengo de correr y soy novata, tengo mucho que aprender. Al principio un poco agobiada porque era como que no encontraba mi sitio, he visto gente que se ha caído, botes por ahí por el suelo, pero luego ya mejor. Luego ya hemos cogido una grupeta buena y está bastante a gusto. O sea que genial, muy contenta. He venido con UCZ, aquí tengo un equipazo, estoy muy feliz. Y lo que les digo a ellos es que sufro tanto entrenando con ellos que hoy aquí he disfrutado. Y también he venido con mi compañera Lorena del Castillo, que está haciendo la larga.